Hey, ¿qué tal? Gente de calidad musical, sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Robin Leney. Ella es una cantautora estadounidense de RB de Chicago, que actualmente tiene un contrato con el sello Atlantic Records y 323 Music. Rooks, vaya nombre más largo para ponerle un sello. También obviamente es conocida por ser miembro del grupo Zero Fatic con otros raperos como Smino. Su EP debut de nombre Moon Choose. fue lanzado de forma independiente en 2015 y reeditado por Atlantic Records en 2016. Posteriormente lanzó su siguiente EP Midnight Moonlight que fue lanzado en 2017. Ya, obviamente, por consiguiente, lo, todo lo daría a su álbum debut en 2022 de nombre Hipnos. Y obviamente de lo que venimos a hablar aquí es de su segundo material de nombre Bird Eyes. Sin duda alguna es una tipa muy primerista en su carrera como tal, quiere darse un poco más a conocer en todo aquello. Y a mi opinión creo que este segundo material de su carrera debería darla un poco más... A conocer y ver de qué va todo esto como tal. Así que sí, vamos a ver qué tal este segundo material para que yo no despeguéis. Quédate aquí porque vamos allá. A darle. En su segundo álbum, Rabbit Lene difumina las fronteras del RB, tomando sus raíces. Y volviéndolas a plantar en el suelo, mezclándolas con sonidos más de pop rock, un poco de Neo Soul, e incluso igual alguna que otra canción tipo reggae. El álbum, aunque no es tan futurista en cuanto a producción como su álbum debut, Hypnos. Que al mismo tiempo debo decirlo, fue un proyecto que igual me pasó pasajero, a mi opinión, que tuvo alguna que otra canción decente, pero siento que este es como el adecuado, donde puedo ver que Rabin Leney encuentra sus fuertes como tales, ya que lo permite jugar con melodías más pegadizas, hay un éxtasis instrumental más envolvente, permitiendo todo aquello que su voz suave, dulce, flote, por encima de la mayoría de todas estas canciones. A ah, este proyecto se trata de un proyecto bastante sólido de R&B, neo soul mezclado con ciertas capas de bedroom pop. Es dulce, suave, sensual. La voz de Rabin se eleva sobre. Vuelvo y lo repito, la mayoría de estos instrumentales, como el pájaro que le da el nombre a este álbum. Su voz. Si tuviera que describirla, es muy entrecortada, aguda, uh, pero da en el clavo en cuanto a la mayoría de estas interpretaciones en sí. Um, creo que es ahí donde literalmente define todo el papelón de este proyecto. Es en la voz suave y ciertamente el instrumental que acompaña. Pero aunque este álbum es encantador ya de por sí en su sonido, otra cosa a destacar también tenemos en otra parte es el lirismo, que igual forma un poco el papel fundamental en este material. Un lirismo en la cual se basa en temas de relaciones, alguna que otra es abordada de manera bastante simples, otras obviamente son un poco más complejas, ya que podemos contemplar su Relaciones a lo largo de los años, donde Rabin Lene examina su vida desde una perspectiva vista de pájaros, preguntándose si es ella la que se está alejando de toda esta mala situación, ya sea obviamente en esa canción Let Me Not. Que obviamente examina una relación amarga que Rabin Leney todavía aprecia. Siento que esta canción es como la más enérgica, la más gozosa de todo el material. Rabin Leney lo da todo en, en la interpretación de dicha canción. Por otra parte, eh, la cosa se vuelve un poco más personal donde recrea visceralmente su décimo cumpleaños. Donde aborda es en ese momento su relación con su padre que se vio empañada negativamente cuando él no se presentó. A esa celebración, y todo eso lo vemos en la canción One Wish, una canción que fue interpretada colaborativamente por Childy Gambino. Childy Gambino, obviamente, en ese pequeño corto verso de One Wish hace la voz del padre de Robin Leney. Es como que al momento de cantar Childy Gambino es como si fuera el padre hablándole a Robin Leney. Por alguna que otra cosa decirlo. El álbum está lleno de, esos, de, de esas desgarradoras reflexiones sobre uno mismo y todo llega a su momento cumbre en canciones como Pilot donde Robin leney acepta que es joven pero que podría ser el problema en esas relaciones y todo el asunto ah, es un proyecto como de confusión de tipo adolescencia, bastante honesto, emocionalmente explosivo y bien articulado que se sostiene obviamente con esa deliciosa atención al detalle. Sinceramente, Debo decirlo, no tengo ninguna queja con este proyecto. Se puede escuchar en cualquier parte, se puede escuchar de fondo mientras haces algo, mientras cocinas, mientras cagas, mientras no se sé, conduces. Uh, lo único diría es que a lo mejor no todas las canciones son perfectas para mí. Canciones como Candy, que es esta canción tipo reggae, lo noto un poco fuera de lugar, aunque igual está bien interpretada, pero no es lo mío a lo mejor para mí en este proyecto. Siento que la mayoría. La mayoría de estas canciones como tales bonitas, suaves, acogedoras, confortables, la mayoría de estas canciones dependerá de la reacción del oyente, de cuánto impacta al oyente, de cuánto le llegue en un momento dado, siento que es un álbum más o menos de esos. Y bueno, mi gente, lo dejamos hasta aquí. No olvidar, por supuesto, que pueden suscribirse al canal. Denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical. Muy bien, tener ese jugoso botón de like en el vídeo. Y por supuesto, síganme en el canal de Twitch. En el canal de Twitch, donde voy a estar reaccionando a todos los New Music Friday. A todos los nuevos lanzamientos. Y nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo! Video!